Buenos días. Traemos la reprobación del señor Ortega Smith a este pleno por los motivos que se explican en la moción que tienen todos ustedes. ¿Por qué es urgente reprobar al portavoz de Vox y a requerir que este grupo municipal se rija por el respeto institucional? Pues muy sencillo, porque no lo hace. En agosto no fueron al minuto de silencio de Pilar, vecina de Madrid, cirujana que salvaba vidas, siendo la suya arrebatada por su pareja. Hicieron un desplante a todos. En septiembre boicotearon el minuto de silencio en memoria de Adaliz, 31 años, murió asesinada por su expareja en presencia de sus hijas de 10 y 8 años. Violentaron su recuerdo. Y el pasado 25 de noviembre reventaron un acto institucional de todos en apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género. ¿Por qué es urgente? Pues muy sencillo, porque en cualquier momento, lamentablemente, tendremos que guardar un minuto de silencio o defender los derechos de las mujeres. Y Vox, con su portavoz Ortega Smith, vendrá a dinamitarlo todo. Y eso perjudica el consenso, la convivencia y la imagen de Madrid. Parar eso, en nuestra opinión, es urgente. Espero y deseo que para ustedes también lo sea. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Cuando un representante público no es capaz de mirar a los ojos a una ciudadana, sea por vergüenza o por soberbia, dicho representante tiene un problema grave. Cuando, además, esa ciudadana es una víctima de violencia de género, entonces dicho representante público debería dejar de serlo. Así de claro, rotundo y sencillo. Señoras y señores, la violencia de género es uno de los problemas más graves que existen en nuestra sociedad. Una sola víctima debería ser suficiente para que nadie se atreviera a cuestionar que tenemos un problema muy grave. Más de 1.000 víctimas mortales deberían incapacitar a quien cuestione este problema para ostentar un cargo público. Hablamos de igualdad, pero hablamos de un derecho, del más importante, el único que está reconocido en una declaración universal, la de los derechos humanos. Hablamos del derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad individual de más de la mitad de la población, que ha luchado durante siglos solo para que una mujer pueda tener la misma libertad, la misma seguridad, la misma independencia o los mismos derechos que tiene un hombre. No ha sido así nunca en la historia. De hecho, el terrorismo machista hunde sus raíces en una concepción histórica basada en el sentimiento de pertenencia de hombre sobre la mujer. Es una pretendida superioridad masculina que ha anulado, perseguido, acosado, violado y matado durante siglos. Se acabó. La igualdad ya no es una bandera de minorías, ni siquiera de mujeres. La igualdad es la bandera del siglo XXI y los hombres tenemos que levantarla exactamente igual que las mujeres. Parece mentira, pero ya no basta con subrayar lo obvio. Acompañando el progreso de nuestra civilización, porque ahora, lamentablemente, tenemos que combatir la regresión que algunos defienden sin complejos, y yo añadiría sin vergüenza. Claro que me refiero a Vox, un partido que hace gala de ello, que presume de ser el único partido que se atreve a decir las cosas frente a la derechita cobarde o frente a la corrección política. Pero ahora no estamos hablando de los toros, ni de la caza, ni siquiera de Cataluña. Ahora estamos hablando del derecho a la vida de la mitad de la población, de su libertad, de su autonomía personal, de su seguridad, de igualdad. Es intolerable. Basta ya. Basta de ridiculizar al feminismo, basta de cuestionar la ley de violencia de género, basta de descalificar la lucha por la igualdad, identificándola con chiringuitos y con subvenciones. Hablemos claro. Para chiringuito con subvenciones en la Fundación Francisco Franco y muchas otras que están en el origen de este partido anacrónico llamado Vox. Métanselo de una vez en la cabeza. Machismo es discriminación y vejación, que llevados al extremo ha supuesto violación o asesinato. Feminismo es igualdad, punto. Por eso, quien se siente amenazado por el feminismo tiene un problema grave, empezando consigo mismo. Si alguien le molesta o se siente amenazado por la igualdad, está todo dicho. Defiende la desigualdad. No lo vamos a consentir. Por eso vamos a reprobar hoy al señor Ortega Smith, como reprobaremos a todo aquel que esté en contra de la igualdad entre mujeres y hombres. No desde un cargo público, no en una democracia constitucional como la nuestra. No lo vamos a consentir. No vamos a consentir que un representante de la Ciudad de Madrid tenga que volver la cara ante una víctima de la violencia de género, lo haga por vergüenza o lo haga por soberbia. No vamos a consentir que nadie intente retirar este grave problema de la agenda pública para devolverlo a las cuatro paredes de una vivienda, porque entonces las víctimas estarán solas y a merced de los verdugos. No vamos a tolerar ni un solo gesto, declaración
o acción que suponga un mínimo retroceso en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres, porque queda demasiado camino por delante como para malgastar el tiempo retrocediendo, aunque sea un solo centímetro. No vamos a consentir que demonicen a las víctimas, como están haciendo con Nadia Otmani. No vamos a consentir más discursos incendiarios contra el feminismo, ni arengas despectivas contra la mujer. El señor Ortega Smith ha jurado en este pleno defender la Constitución española, y se llena la boca en sus mítines por defender a España, que debe ser algo diferente a los españoles, o al menos a las españolas. Y por eso le vamos a reprobar en este pleno, por ir en contra de nuestra Constitución, de los valores de nuestra sociedad y de la mínima dignidad exigida a un representante público. Muchas gracias, señor Hernández. He dicho antes que el señor Ortega Smith actúa al margen de nuestra Constitución y de los valores mayoritarios de nuestra sociedad, y que por eso merece una reprobación de este pleno. Permítame una cita. España se constituye en un Estado de Derecho, en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Artículo 9.2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en una vida pública, económica, cultural y social. Artículo 10. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades de la Constitución se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a tortura, ni a penas o a tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte. Artículo 17. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley. Podría seguir, pero es suficiente. ¿Les suena? Es la Constitución española, la misma que usted ha jurado cumplir y hacer cumplir, del país que usted dice amar. ¿O desconoce usted nuestra Constitución, o su país es sencillamente no ama tanto a ninguno de los dos, o lo que es mucho peor, no cumple la ley más importante de este país porque no le gusta lo que dice? Vamos, que entonces son preconstitucionales, que lo son, y por eso, entre otras muchas cosas, este pleno debería reprobarle. Muchas gracias.